Ubicado al sur de la Ciudad de México, a un costado de la máxima casa de estudios, en la calle de Odontología número 35, ahí nos recibe con los brazos abiertos el Centro Universitario Cultural. Erigido por los descendientes de los primeros frailes dominicos que llegaron a México allá por el año de 1526. Surge de una idea fundamental que hoy en día está más vigente que nunca. Ser un espacio de expresión, propuesta y formación en donde los jóvenes universitarios puedan abordar sus problemas e inquietudes desde todos los puntos de vista en un entorno de respeto absoluto. En conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y otras grandes instituciones, busca fomentar valores culturales, artísticos e intelectuales para desarrollar la identidad de la comunidad universitaria y así comprender mejor la sociedad actual. A través de sus cátedras y conferencias, la comunidad enriquece su formación cultural y humanista, que los motiva a vivir en un marco de valores éticos para ser parte de una sociedad más justa y solidaria. Si buscamos desarrollar el hábito de la lectura, que como sabemos es un manjar para la mente, la Biblioteca del CUC nos ofrece un viaje en el tiempo, con su acervo de piezas únicas acerca de filosofía, psicología, religión, arte, literatura y retórica. Si lo que deseas es acercarte a la literatura de manera lúdica y creativa, puedes formar parte del círculo de lectura del Libro CUC, en el que cada semana se leen textos literarios, se intercambian ideas y se prestan libros. El Cine Arte CUC, desde sus inicios, ha proyectado en su auditorio frangélico las mejores películas de excelentes directores mundiales, para la apreciación y disfrute del arte cinematográfico. La Muestra Internacional de Cine y el Tour de Cine Francés son parte de esta tradición. En el Taller de Arte CUC podrás aprender diversas técnicas como pintura en acrílico, dibujo, pintura al óleo, estampa y pintura antigua, así como técnicas de encuadernación. Desde luego, la música tiene un lugar reservado en primera fila, ya que el Auditorio Frangélico abre sus puertas con los conciertos que se llevan a cabo gracias a la organización del CUC, o que otros grupos, orquestas, intérpretes y músicos en general solicitan para presentar sus propuestas. Asimismo, se realizan presentaciones de ballet, obras de teatro, coloquios y presentaciones de libros. Sin duda, uno de los grupos emblemáticos del CUC es La Tuna, un grupo de estudiantes universitarios de distintas facultades y escuelas superiores que desde 1965 mantienen el espíritu universitario, promoviendo la cultura y el arte por medio de la música, en callejoneadas, audiciones, eventos locales, nacionales e internacionales. Además de las expresiones artísticas que con tanta frecuencia nos regala el CUC, se han puesto en marcha programas de estudio con el fin de apoyar la formación integral de los universitarios. El CUC nos ofrece la posibilidad de estudiar los idiomas inglés y francés en un ambiente de confianza, trabajo y responsabilidad, además de cursos especializados para preparar a los aspirantes que buscan obtener un lugar en la Universidad Nacional. Junto con el arte y la cultura, la orientación de los frailes dominicos promueve también el trabajo y las labores sociales. El Centro de Acción Social tiene como objetivo apoyar a la juventud de las colonias de los Pedregales de Copilco y Santo Domingo para que adquieran los conocimientos que les permitan acceder a algún trabajo y cursar el bachillerato, con el apoyo del programa de PrepaNet del Tecnológico de Monterrey. Como institución socialmente responsable, el CUC ha implementado el programa de becas universitarias de alimentación para apoyar a universitarios que lo necesiten. El EGOSUM es un grupo de estudiantes universitarios de distintas facultades y universidades que se reúnen para analizar y reflexionar acerca de la espiritualidad cristiana, realizando misiones para apoyar a las poblaciones más vulnerables.
Las Fraternidades Universitarias Laicas Dominicanas del CUC son una comunidad de universitarios que desean vivir la experiencia de compartir el estudio, la reflexión y el compromiso para construir una sociedad más justa y fraterna, siguiendo el carisma de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Sabedores de las necesidades e inquietudes de nuestra sociedad, realizando actividades culturales, artísticas y de labor social para ayudar a la comunidad en su crecimiento personal, buscando un sano equilibrio, asumiendo sus valores y capacitándolos para generar un compromiso real con su entorno. El CUC es una institución noble, incluyente, respetable y respetuosa, y ha ocupado su lugar como referente cultural y social de nuestra ciudad. Un espacio que conserva sus valores, su compromiso con los más necesitados, su esencia y sus propios cimientos, los jóvenes universitarios. Para mayores informes, comunícate al teléfono 5659-6797 o visita nuestra página www.cuc.org.mx. Centro Universitario Cultural. Agradezco que el taller de arte del Centro Universitario Cultural me haya hecho la distinción de invitarme a esta ceremonia de inauguración de esta exposición virtual sobre la Madre Tierra, que expone de nueva cuenta aquí en el lobby del Centro Universitario Cultural. Un taller que es muy prolífico, que tiene muchos y muchas estudiantes muy creativos, muy creativas, y que con distintos temas ha realizado muchas exposiciones sobre distintos temas. En esta ocasión lo hace con este tema tan importante, tan trascendental de la Madre Tierra. Lo difunden en su propaganda los árboles. Esta exposición está precisamente dedicada, podríamos decir, a los árboles. Los árboles son los esfuerzos de la misma tierra para hablar. Para hablar con el cielo que escucha. Es una frase, una sentencia de ese pensador, de ese escritor, Rabindranath Tagore. Es una exposición virtual. La situación de la pandemia pues no nos permite hacerla presencialmente, pero con el auxilio, el apoyo de estos medios, podemos disfrutar de esta exposición. Después de estas palabras iniciales con las que inauguramos la exposición, pues las autoras, las artistas, las pintoras de cada uno de estos cuadros podrán irnos guiando para mostrarnos lo que expone en esta exhibición. Este taller es coordinado, como sabemos, por nuestra hermana Brigitte Loire.
desde hace ya tiempo. Y gracias a ella podemos tener estas producciones artísticas que colaboran con los objetivos del Centro Universitario Cultural del Cubo. Así que bienvenidos a la exposición virtual Madre Tierra. Muchas gracias, padre. Quiero decir que no vinieron aquí los alumnos, los autores de los cuadros, pero sí están los maestros que colaboran y que están así haciendo talleres. Aquí hay Mayra, que da el taller de grabado y de encuadernación, entre otras cosas. Y Rocío, que es una de las representantes de los alumnos, que continúa a venir a pesar de la pandemia. Aquí nuestra maestra Adriana Contreras, que es maestra del taller de artes plásticas, donde hacemos un poco de todo, y Patricia Fernández Stark, que tiene el taller de óleo principalmente, pero trabajamos mucho con el acrílico todos. Bueno, en esta primera presentación vamos a ir a nuestros lugares para presentar los cuadros. Los cuadros tienen una dimensión de 60 centímetros por 1,20 metros, todos los que van a ver aquí. Era un ejercicio que hicimos en los 4 talleres que tenemos durante las semanas y donde participaron muchos alumnos. Este es un árbol en flor fuertemente arraizado en la tierra, porque reflexionamos mucho sobre la importancia de las raíces en la tierra y que gracias a eso puede iluminar y dar sus flores que van a dar alegría, pero también salud y protección. Vamos a pasar a los otros. Esos cuadros son unidos como torrecitos de 3. Y sí, aquí es un manga. Y nos transmite también la abundancia de la tierra. Y aquí tenemos este de la maestra Adriana Contreras, que tiene su árbol, y aquí al pie del árbol está un niño, una niña dormida. Por eso el título del cuadro es Los guardianes de mi sueño. Es decir, todo eso que dice la confianza en la tierra. Voy a continuar por aquí. Y entonces, el cuadro de nuestra Viviana es un cuadro que representa una bailarina. Ella da clase de ballet. Y entonces sugiero un árbol que baila en los aires gracias al aire y a su inspiración personal.
una jacaranda muy floreciente, que es un árbol muy querido en México, con unas ramas fuertes que sostienen la... una jacaranda muy floreciente, que es un árbol muy querido en México, con unas ramas fuertes que sostienen la... No sé si tiene un texto, pero... A ver. Jacaranda que vistes las avenidas de mi ciudad en primavera, iluminándolas con la sonrisa de Dios. Marta Limón Pérez. Cuadro que es de Carmen, que se llama Matiz. Los colores y la luminosidad de la planta que va a crecer y dar fruto más tarde. Yo voy a ¿Vas a presentar eso? Te debo la palabra a Diana. Bueno. Aquí en las mamparas vamos a poder ver también Yolanda Lazo, que se llama El árbol del bien y el mal. Este que siempre nos protege, y este que es un collage que tiene pintura y un poco de técnica mixta también. Y de este lado vemos la pintura de Marta del Ponte. También Marta hizo un gran esfuerzo por enviarnos su cuadro desde Puebla. Y bueno, de este lado tenemos los cuadros de Viviana Segura. Estos acrílicos son Mins, de Adriana Contreras. Y aquí tenemos un árbol de Brigitte. Como ven, la técnica que más utilizamos en general en el taller es el acrílico, y también hacemos a veces un poco de monotipos, y al final que los utilizamos como base, y al final ponemos alguna figura que nos guste o nos represente. Aquí tenemos otra vez los árboles. Este es de Lucía Guaira. Y dice, árbol siempre en medio de todo lo que te rodea, árbol que saborea la bóveda entera del cielo. La técnica igual es acrílico, de este lado. Tenemos los árboles de Yolanda Lazo. Este se llama El árbol viejo cuenta la historia. Como ven, cada uno tiene su manera de pintar, finalmente. Yo creo que cada árbol representa una parte de nosotros. Y bueno, Yolanda hace cosas mucho más abstractas. Y bueno, se puede ver su estilo fácilmente. También aquí tenemos otro ejemplo de Yolanda. Se llama El árbol por siempre. Seguimos con los cuadros de Brigitte. Este es el planeta azul. Y aquí tenemos niños escondidos en el maguey. A Brigitte le gusta mucho dibujar niños, y como vemos siempre los dibuja de manera muy tierna. También el estilo de Brigitte es inconfundible. Y bueno, le gusta muchísimo el azul. Y... y bueno, vamos a terminar con los cuadros de Rocío. A ver, la técnica es acrílico con un aceite, entonces por eso logra formar estas texturas. No sé si quieras decir un poco de tu obra, Rocío. Claro que sí, una muestra muy diversa. Sí, la técnica es accidente controlado. Se hace una mancha y de ahí se saca la figura, o se plasma algo que inspire pintar.
agradecemos su presencia, ponemos a la venta y a la disposición todas las obras. Es un agrado para mí poder representar a tan talentosos pintores que por la pandemia no están presentes. Reciban mis mejores deseos para estas fiestas navideñas, así como mi deseo por un año más venturoso que el actual. Gracias. Ahora es mi turno. Mi nombre es María Dalia González Cruz y pues yo dirijo el taller de los sábados, que está enfocado más a la gráfica y a la encuadernación. Entonces, si vamos a pasar un poquito por aquí. Pues aquí tenemos el trabajo de un par de nuestros alumnitos. Que este árbol es de Natalia Bolaños. Los alumnitos tienen entre 10 y 12 años de edad. Natalia tiene pues ya 12 y pues es una de las alumnas más creativas y prolíficas. Y de este lado tenemos pues un ejemplo de Hugo, que pues es uno de nuestros alumnos más inquietos. Igualmente tiene 12 años y como pueden ver pues continuamos con la técnica de acrílico sobre Macosel. Aunque en este taller de los sábados pues también practicamos otras técnicas, sobre todo de gráfica, ¿no? Como es dibujo y estampa. Estampa se refiere al grabado en relieve sobre todo. Entonces podemos pasar de este lado. Vamos a ir una vez a presentar esos dos. Este es del taller del miércoles también, que es de Claudia, que es inconcluso a causa de la pandemia, pero que quisimos poner porque es una muestra de todos los que no pudieron venir y como no lo teníamos en taller, nos gustó mucho el color y la manera de manejar de la pintura. El último de esta torre es de óleo, es del taller de Patricia Fernández. Y entonces lo debo explicar gracias. Patricia. Esta alumna es muy empeñosa, Lucelia, y se llama La Fuerza de la Vida. Ella lo trabajó desde su casa porque no quiso venir acá. Yo digo, aquí como el árbol, siempre de pie, con las raíces firmes, con los brazos abiertos, mirando al cielo, invocando deseos, tratando de alcanzar nuestros sueños. Así, pasamos a ver los otros árboles. Bueno, retomamos entonces un poco sobre la estampa. Pues en este taller vemos sobre todo técnicas, materiales y métodos de dibujo y grabado. En el caso de grabado vemos principalmente grabado en relieve, ya que grabado en hueco requiere como de unas técnicas que son un poco más tóxicas y por el espacio en el que se encuentra el taller, pues no es como muy viable, no es recomendado. Entonces practicamos grabado en relieve. Pues este es un ejemplo que pues elaboré en mis años de estudiante en la FAD de la UNAM. Es un grabado en madera, se talló la placa sobre un triplay de pino y después se tintó con un rodillo de caucho que son como bastante duros y después se imprimió sobre este papel que es papel amate. Entonces el grabado consiste básicamente en tener, es como un sello, entonces tenemos nuestra placa, en este caso este material es de linóleo, se trabaja con un par de gubias. Entonces las gubias, el ejemplo que tenemos aquí, pues son para linóleo, en el que
es un mango que consiste en un juego de navajas intercambiables, y entonces la idea es sacar todo lo que va a quedar en blanco y dejamos en relieve la imagen. Entonces, cuando ya está listo, gracias, Billy, podemos entintar y estampar. Entonces, la placa, como pueden ver, se encuentra como si fuera un espejo y la impresión ya sale al derecho. Básicamente, pues es la técnica que vemos, no solo en el material ni madera, también manejamos como el PVC espumoso o pues materiales de reciclaje. Y pues también está dirigido para los niños. Curiosamente, este taller pues se conformó de niños, pero está abierto también a todo público. Y pues bueno, si me gustan acompañar. Entonces, de este lado, pues nada más les quiero explicar rápidamente. Tenemos también la parte de encuadernación, en el que elaboramos pues estos libros en blanco. Hacemos dos tipos de técnicas, que serían lomo recto o lomo cuadrado y lomo redondo. Estos son unos ejemplos de unas alumnas que pues los elaboraron antes de la pandemia, pues aquí nos los dejaron. Y pues ahora le cedo la palabra a la maestra Patricia Fernández, quien va a explicar el trabajo de un compañero que descansa en paz, Rodolfo Zavala. Maestra, te dejo. Gracias, maestra. Pues fue una pena muy grande. Primero fue una enseñanza muy grande que nos trajo Rodolfo al taller. Nunca había tenido yo la oportunidad de trabajar con gente y personas con discapacidades distintas. Y fue la alegría, fue una inspiración para todos, trabajó bien y murió en mayo. Y dejó estas obras, pintaba con la boca, era muy, muy tenaz, muy persistente. Estas son las obras de Rodolfo, que fue maravilloso. Entonces tiene varios cuadros que hizo, este lo dejó inconcluso, me pidieron los papás que lo terminara yo, lo terminé ayer en la noche, sí. Pero era muy creativo, trabajaba mucho. Tengo también otra alumna preciosa, una mujer mayor, que pintó este árbol antes de tener un accidente. Se llama El otoño de la vida, también tiene color. Se llama Tere Hernández y está enferma, pero hizo varios cuadros. Esperemos que se recupere y venga otra vez al taller. Era una mujer muy dinámica. Ojalá y recupere. ¿Pasamos? ¿Cómo se llama? Sí. Aquí tenemos mi otro alumno estrella, Carlos Taba. Es un muchacho discapacitado, sin piernas ni manos. Muy empeñoso y es el único que ha seguido viniendo al taller porque quiere continuar. Este chico tiene 20, 19 años. Pintó sus gorriones, sus árboles. Acá tenemos una obra de María Gallo. Es muy creativa. Está el tema de la mujer. Y quiso pintar el columpio vacío porque la vida no tiene alegría con tanta muerte. Entonces, ni una más. Esto también es fruto de la tierra. Arriba tenemos las papayas que se antoja al despertar. También inconcluso de Tere,
Ella lo empezó a pintar estando enferma, lo acabó su hija Carmen. Carmen fue mi primera alumna, es una señora encantadora, tenaz, bien hecha, persistente. Y tenemos también este de Marta Patricia Méndez. También desde su casa, hace mil cosas, va y viene, hace tesis, pero le encanta la pintura y lo representa muy bien con esto. Estas dos obras de los nopalitos son de Carlos Octava. La mayoría de sus obras, tanto de él como de Rodolfo, las mandan al extranjero para la asociación de pintores con la boca y con el pie. Entonces, nomás recuperamos estas dos que tiene aquí en México, en su casa. Estas otras son de Marta Patricia Méndez también. Este es el mensaje. Y aquí es el árbol genealógico. María Sumana. Estas son de aquí. Las músicas. A las de acá. Estos son otros cuadros. Estos son otro par de pinturas elaboradas también por los otros alumnitos del sábado, por Jesús y Jimena Macías. Entonces, pues ellos trabajaron, pues intentaron hacer un poco de collage con hojas naturales y pues principalmente como la silueta y un poco la textura. Ellos también son de estudiantes muy aplicados. Y en la parte de atrás se encuentra pues una xilografía de su servidora. La técnica, bueno, la xilografía es grabada en madera también. La técnica específica se llama plancha perdida porque conforme se va tallando la madera se va imprimiendo un color, se vuelve a tallar la madera, se imprime encima de ese color anterior uno nuevo y así sucesivamente para formar la imagen, y la plancha pues al final se destruye. Y bueno, ahora ya podemos continuar con el siguiente bloque de pinturas. Estos de aquí en medio, estos de aquí, algunos de allá. Pues puedes venir. Vamos a continuar el recorrido. Aquí, nuestra nueva alumna que vino durante la pandemia y que hizo este amanecer en acrílico muy rápidamente para la exposición. Y aquí es un bosque un poquito tenebroso, pero hay una luz que es en este bosque, también en sus raíces muy importantes, que a pesar de la tempestad resisten porque se apoyan los unos con los otros. Eso es mío. Y vamos a pasar enseguida con los cuadros de los árboles que no hemos visto aquí. Ok, este también es técnica mixta. Empiezo con acrílico porque seca rápido y es muy bueno para hacer la mancha. Y termino con óleo. Este es el encino de Carmel. Es un árbol solitario, milenario, me supongo, que está ya amarrado en cables en la isla, en California, en el lugar que se llama Carmel. Acá está. Estos son, se llama Chapala. Está basado, tomado de una fotografía de Alonso Díaz, que también vino a este taller, que es mi nieto, que se dedica mucho a tomar fotografías. Son los niños que de cualquier cosa sacan alegría. Aquí otro árbol, este es del taller de Brin.
tuyo, Bri. Sí, es también de la nueva alumna que pinto también muy rápido este porque quería participar. Y es un árbol muy frondoso que se llama el gran árbol, en el cual se descansa un hombre ya tatuado y que, y que se descansa aquí a la sombra del árbol. Muy, muy fuerte, muchos colores. Vamos a continuar, Patricia, con la pregunta. Esta es otra obra de Tere Hernández, que es veracruzana, que le encanta de una y de otra cosa. Esperemos que regrese al taller. Esta es de Carmen, su hija Carmen Díaz. Muy bien hecha, muy aplicada. Esta es de mi querida Bri. Aquí es un cuadro que fue hecho, que representa un bosque, pero la presencia de los niños que disfrutan el paseo en el bosque. Al acrílico sobre papel. Aquí es una obra de Lucemia, muy bien hecha, muy creativa. Esta es una obra mía, la hice en la Casa Xicla en un retiro que tuvimos de arte, maravilloso. Esta es de María Gallo, que es muy creativa, pinta todo lo que le viene en mente y está muy recluida ahorita con la pandemia. Y este es de Rocío, aquí presente, en la misma técnica que les explico hace un ratito, de acrílico con aceite. Vamos a terminar con los... ¿Con los ojos y luego pasamos a los dedos? Sí. Este es el árbol de Guadalupe Alesio Robles, que hizo la fuerza de un tronco, pero del árbol en pleno invierno, es decir, desnudo, el tronco solo. Entonces tiene mucha fuerza y los colores del tronco están bastante bien manejados. Aquí tenemos un árbol pintado por una alumna muy creativa también, que se llama Josefa, y que hizo varias exposiciones aquí. Y aquí tiene como mucha fantasía el manejo del color, que está muy poético. Ya ni sé cómo se llama. Se lo voy a decir. Consejo de un árbol. Párate derecho y orgulloso. Recuerda tus raíces. Sé lo mejor que puedas ser. Acrílico y hoy pastel. Josefa la compra. Ahí. Algunos pensamientos que están escritos, pero los disfrutaremos más tarde. Después vamos a pasar al último, aquí, de los árboles. Y voy a pedir a su autor de presentarlo, ya que está aquí. Gracias. Este árbol lo he llamado Donde hay agua, la vida continúa. Un renacer, un morir, se caen las hojas, pero vuelven a crecer. Y la vida continúa realmente, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿La misma técnica? La misma técnica, accidente controlado. Y
es usando muchos colores. Sí, muchas gracias. No. Vamos a pasar a la última pared, ¿no? Creo que es la última pared. Antes. Con la maestra Patricia. Esta obra es de Lucelia Gómez. Es muy creativa y es únicamente óleo. A ella no le gusta nada con lo acrílico. Entonces es muy técnica. Esta obra es mía, también en una fotografía de Alonso, mi nieto. Y es un árbol en invierno. Esta obra es Tlatelpe, de María Gallo. Y así combina acrílico con óleo. Y a la hora que Brigitte nos dio el tema del árbol para este año, empecé yo pintando los nopales que se me hace el árbol más significativo de México y más delicioso que hay. Muchas gracias por todo. Estamos a sus órdenes. Brigitte termina. Me queda agradecer a Viviana que nos ayudó a hacer la galería virtual, que no vino hoy y que fue muy presente en su y muy, muy efectivamente en su ayuda para montar la galería. También no pudimos terminar de presentar todo, pero hay más cosas que ver y unas cosas que hicimos en el taller son títeres que están por aquí. Y también hay dibujitos que son a la venta para poder disfrutar todo sobre el tema de las flores y de los árboles. Pues agradezco mucho al CUC, pero también a las maestras que están